Bueno, las píldoras sistémicas son talleres teórico-prácticos de media jornada de duración en la que nos enfocamos en un proceso de la organización y lo miramos sistémicamente. En estos talleres lo que vemos es cómo funcionan las organizaciones, como sistemas que son, cuáles son algunas de las situaciones que pueden estar viviendo, que por otros medios no hemos podido entender qué es lo que está ocurriendo allí. También nos puede servir para ver cuál puede ser un buen lugar para mí en esa organización, cómo ver alternativas a los conflictos que estamos viviendo, o cómo tomar decisiones que tengan que ver con proyectos nuevos, con incorporaciones de personas, con todo tipo de decisiones que en base a más información nos ayudan a tomar mejores decisiones. Estas píldoras están pensadas como talleres de media jornada en la que cada día vamos enfocando sobre una de los procesos de la organización. Son píldoras temáticas donde nos enfocamos cada vez en un tema. Entonces, se pueden asistir a talleres aislados o se puede asistir al conjunto de 6 talleres. De esta manera tenemos ya una visión más amplia de lo que es la medida sistémica en toda la organización y podemos integrarla mejor. Cada píldora se centra sobre un tema en concreto. Por ejemplo, al principio solemos mirar cómo es la organización como sistema, qué dinámicas ocurren ahí, cómo es tomar un lugar allí, o qué dificultades surgen cuando no tengo un buen lugar en una organización. Vemos las personas en las organizaciones, cómo entramos en las organizaciones, encontramos un lugar para trabajar, cómo podemos ir promocionando en estas organizaciones y finalmente cómo salimos, ¿no? Cómo nos despedimos de los sistemas, que suele ser algo que se suele hacer con muy poca atención normalmente. Luego, por otro lado, también tenemos la posibilidad de ver qué es el conflicto desde una medida sistémica, todo lo que tiene que ver con resolución de conflicto, negociación, de toma de decisiones. Por otro lado, lo que son los procesos de cambio, como una organización evoluciona desde que nace hasta que finalmente muere, si es así, cómo va pasando esas etapas. En ese crecer o en ese diversificarse, cómo abordar temas como fusiones, adquisiciones, sucesiones, desde una mirada sistémica. Luego tenemos también lo que sería en las empresas familiares como un punto en común, cómo interfieren los sistemas familiares y los sistemas empresariales y cómo buscar un buen lugar ahí o cómo buscar una buena sucesión en ese tipo de empresas. Y finalmente tenemos cómo poder mirar la innovación, el proceso de innovación desde una mirada sistémica, cuáles son las condiciones que favorecen o dificultan la innovación. Bueno, lo que la gente destaca al finalizar esta formación es que les ha abierto la mirada, ven posibilidades donde antes no las veían, que les ha sido muy práctico para entender situaciones que hasta ahora no llegaban a entender qué estaba ocurriendo en las organizaciones, para encontrar un mejor lugar o poder entender lo que está ocurriendo, esas dinámicas que ocurren en la organización y poder encontrar un mejor lugar en el que o vivirlas de una manera diferente.